Bueno, el cambio de la matriz energética es un tema de carácter global, ¿no? Fruto a diferentes acuerdos, ¿no? Alcanzados a nivel regional y tanto mundial, ¿no? El objetivo principal es reforzar, ¿no? La respuesta mundial a las amenazas que hay en el tema del cambio climático, ¿no? En este contexto, la transición energética, en realidad sería el abandono de las fuentes de energías de energías contaminables a fuentes de energías limpias, ¿no? En Bolivia, esta transición está definida como un cambio estructural, ¿no? Que va a ser a largo plazo, ¿no? Que en este proceso de interacción y sinergia tienen que entrar todos los actores, ¿no? Desde la reducción de combustibles fósiles, pasando al consumo de gas natural y llegando a la electricidad, ¿no? Que es una fuente renovable, ¿no? En este escenario entra bastante litio, ¿no? Como una transición de energías, ¿no? Hacia la energía renovable, ¿no? Pueden ser tanto que en este tiempo se puede acumular la energía en las baterías, ¿no? En las baterías de litio, que esta nos garantiza la transitabilidad del uso de combustibles fósiles y pasar a lo que es el uso de baterías de litio, ¿no? Donde se llama como una transición de electromovilidad, ¿no? Así también Bolivia proyecta, ¿no? Generación de energías renovables o limpias, ¿no? Y esto aprovecha los recursos naturales, como ser el sol, que entra la parte fotovoltaico, el tema de vientos, la parte eólico y los afluentes, ¿no? Mediante plantas hidroeléctricas, ¿no? Y las baterías de litio entran como acumuladores de este. El litio tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Por sus características físicas y químicas. En la actualidad es para la fabricación de baterías de litio y también llamados como acumuladores de energía, ¿no? Pero, sin embargo, aún están presentes las aplicaciones tanto en polímeros, en la industrialización, en la industria de fármacos, industria de cerámicas, de vidrios y otros, ¿no? Pero los beneficios directos de esta cadena de valor, desde la extracción hasta la industrialización del producto, garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos, ¿no? Tanto en la educación, educación científica, desarrollo tecnológico, desarrollo de la industria y mejorar también las oportunidades comerciales, ¿no?